¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy os voy a hablar de herramientas, ayudas o ayudantes para combatir la depresión. Empezaré diciendo que esa palabra depresión está muy desvirtuada, porque a todo llamamos depresión y a veces hay situaciones que por mil razones nos causan miedo, angustia, incertidumbre y lo llamamos depresión. Si tenemos que ir a la definición de lo que es depresión, la definición médica, diríamos que no hay un tipo de depresión, hay varios tipos de depresión. Una depresión, un tipo de depresión sería la depresión reactiva. Es el tipo de depresión en el cual el individuo reacciona, se deprime porque reacciona a un estímulo externo. Dígase un despido, la muerte de un ser querido, alguien que te hace daño, que te hace moving. Entonces, ese tipo de depresión reactiva ocurre cuando hay una reacción externa ahí. Pero luego estaría la depresión endógena. Endógeno significa interno, en el cual aparecen esos estados depresivos a pesar de que la persona no tiene ningún problema externo. Le va bien en su trabajo, en su pareja, en todo, pero resulta que tiene depresión. Las causas de la depresión endógena suelen ser múltiples, desde disfunciones de hígado, problemas hormonales, problemas con los neurotransmisores del cerebro, como puede ser la dopamina, la serotonina u otros neurotransmisores. Pero sea que sufres depresión endógena, interna, o una depresión reactiva, externa, en ambos casos los consejos que te voy a dar van a ser muy buenos, porque en los más de 20 años que he tratado a cientos de pacientes de muchos estados depresivos, además de problemas de ansiedad, problemas de ataques de pánico, de angustia, pues al final me doy cuenta que sea cual sea la causa, se puede mejorar con estas herramientas. Lo primero de todo es que puedas analizar cuándo comenzó ese estado depresivo, porque el comienzo de ese estado depresivo puede ayudarnos a buscar una solución. Porque a veces cuando han venido a mí pacientes con depresiones, pues se han olvidado cuándo empezó ese estado depresivo, porque igual llevan 15, 20, 30, 40 o toda la vida. Saber cómo comenzó esa depresión, ese problema que lo causó, nos va a ayudar a entender cómo somos, cómo reaccionamos ante reacciones externas o ante problemas que a veces no esperamos. Lo primero que quiero recomendarte es que entiendas que no eres una máquina. A veces me han venido pacientes llorando diciendo: señor Lajas, por favor, ¿por qué yo me deprimo? ¿Por qué no puedo ser normal? Y cuando les digo lo que os voy a decir a vosotros, se sorprenden. Les digo, todos nos deprimimos. Hasta yo me deprimo. Es decir, la depresión reactiva o externa la sufrimos todos en mayor o menor medida. Es decir, es normal el que cuando a uno le pellizcan o le golpean, le duela. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar por aceptar que los estados depresivos son normales en los seres humanos. Un ser humano no puede estar contento y feliz y riendo todo el tiempo. Eso es demencial, eso es de película de terror. Tienes que entender que puede, y de hecho habrá épocas en las que tendrás tu estado de ánimo bajo. Esos estados de ánimo bajo también te ayudarán a valorar circunstancias, momentos, situaciones y personas cuando estés bien. Pero como sé que estás esperando, te estoy escuchando, estás esperando que te dé recetas para que puedas salir de la depresión, pues lo primero de todo que te tengo que decir es que cuando estés deprimido, no te autocastigues,
no corras a sentirte mal y a buscar el látigo para golpearte. Es importante que entiendas que todo tiene un proceso y todo ocurre por algo. Y si este estado depresivo está ocurriendo, repito, insisto, no corras a buscar una medicación, a buscar algo. Estate unos días en reposo, en calma, tratando de entender qué te quiere decir ese estado depresivo, qué quiere hablar en tu interior. Porque date cuenta que las emociones están conectadas con nuestro yo divino y a veces ambos dan mensajes para que podamos aprender algo. Por tanto, primer consejo, no corras. No corras para quitar el estado depresivo. Aunque lo pases mal, aunque llores, aunque estés en angustia, estate unos días, una semana, un tiempo razonable, entendiendo qué es lo que te pasa y qué quiere decirte realmente ese estado depresivo. Pero obviamente cuando esos estados depresivos pasan a casi a cronificarse, pasan meses, pasan años y la persona no cambia, entonces ya hay que hacer algo, porque obviamente un estado depresivo puede causar muchos problemas de mucho tipo. A nivel fisiológico, lo primero de todo es la alimentación. Lo que puede ayudar a tener depresión es comer mal y beber alcohol. El alcohol es depresivo. Tomar tóxicos, como el tabaco, comer mucha comida basura, grasas, picantes, comida muy procesada, también ayuda al estado depresivo, porque las neuronas, las células nerviosas, quiero que entiendas que necesitan sangre pura, limpia y oxigenada. Si va llena de tóxicos y de sustancias nocivas, pues no va a haber buena conexión, buena sinapsis entre las neuronas y habrá depresión. Entonces, segundo consejo, buena alimentación. Para que pueda estar tu mente bien, necesitas comer muchas verduras, muchas frutas y beber mucha agua. También es muy importante dormir muchísimo, todo lo que necesites. Ay, es que soy muy vago porque he dormido 11 horas, cuando lo normal es 8. Si duermes 11 horas es porque tu mente, tu cerebro lo necesita. Así que cuando notes que tu cuerpo está cansado, descansa, duerme. Para los estados depresivos es muy importante el ejercicio. Se ha demostrado que el hacer un ejercicio regular, del tipo que sea, estimula las endorfinas, que son como una especie de drogas naturales que ayudan a subir el estado de ánimo. De hecho, no conozco a nadie que haga deporte y que esté deprimido. Es muy difícil, a no ser que le pase un problema muy gordo. Pero estamos hablando de la normalidad. Haz algún ejercicio, el que sea. Bici estática, correr, lo que sea, pero es muy importante para los estados depresivos hacer algún tipo de ejercicio. La meditación se ha demostrado científicamente que ayuda enormemente a los estados depresivos, porque cuando estás aquietando la mente en los estados meditativos, la mente, el ruido del cerebro baja hasta puntos que casi desaparece, porque mucho de lo que tiene la neurona cuando uno se deprime es exceso de estrés. Pagar las deudas, problema con mi jefe, lo otro, el ayudar en la meditación a que baje ese ruido, ese nivel de estrés, va a ayudarnos también a que desaparezca o bajen los estados depresivos. También es importante hacer cosas que te encanten, que te gusten. En mis consultas, que venía gente con muchos estados depresivos, cuando les preguntaba cuál era su hobby, ponían cara de póker. ¿Hobby? Sí, hobby. ¿No haces algo que te guste? No, yo voy a trabajar, vengo, llevo a los niños. No puedes vivir sin que hagas algo que te guste. Busca algo que te guste. Pintar, tocar un instrumento, hacer manualidades, lo que sea. Porque hacer algo que nos guste nos ayuda a evadirme y en esa evasión también encontramos momentos de paz y es muy bueno para sanar la depresión. Complementos dietéticos.
el magnesio, el cloruro de magnesio, la levadura de cerveza, son dos complementos que yo siempre he dicho que tomen, he recomendado a mis pacientes. El cloruro de magnesio es un ion, no es una vitamina, y ayuda a que el cerebro funcione adecuadamente, ayuda a la sinapsis. Y la levadura de cerveza es buenísima porque tiene la vitamina que necesita el sistema nervioso, vitamina del grupo B. Así que tomar magnesio y cloruro de magnesio y levadura de cerveza es algo excelente que te va a ayudar. El ginkgo biloba también ha resultado ser un gran aliado contra la depresión, pero con la precaución de que si tomas Sintrón, anticoagulantes o algunas medicaciones similares, debes consultar con tu médico. En principio, si no tomas medicaciones ni tienes ningún problema de grave de circulación cardíaca o cerebral, el ginkgo biloba ayuda a que el cerebro esté bien irrigado y por tanto previene la depresión, el Alzheimer y otros problemas mentales. Las flores de Bach, con las que he tenido tanto éxito tantos años, son también un gran aliado. La terapia del Dr. Bach con las esencias, 38 esencias, pues van a ayudar a equilibrar tu cerebro, tu mente, tus emociones, pero no de una forma química, ya que las flores de Bach trabajan a nivel energético, al igual que la homeopatía. Las flores de Bach van a entrar en una especie de conversación interna con tu yo, con tu energía, y ahí va a empezar en esa conversación la sanación. Las flores de Bach no tienen ningún tipo de efecto secundario, lo único importante es que quien te las prescriba, el terapeuta, sea un experto en ello, porque si no te da las flores que necesitas, no funcionarán. La homeopatía, al igual que las flores de Bach, como he dicho, es una medicina energética. Y lo importante es encontrar tu homeopático que coincida con tu personalidad. Hay unos 2.500, más o menos 2.500 medicamentos homeopáticos que son los que más se recetan. Pero dentro de la panacea psicológica para la mente, pues solemos trabajar con unos 20 o 25 homeopáticos. El homeópata, el naturópata que te trate, tiene que encontrar ese medicamento homeopático que coincida con tu forma de ser, con tus dolencias físicas, con tu forma de pensar, con tus problemas mentales. Una vez que se encuentra el homeopático, se suele tomar a diluciones muy altas, 30 o 100 CH, una vez a la semana, en granulitos que se ponen debajo de la lengua. Y por último, para ayudar en los procesos depresivos, no olvides nunca que eres un ser de luz que has venido aquí a cumplir una misión terrenal y que tienes a tu ángel de la guarda y a los guías espirituales queriéndote ayudar. Ellos sufren, sobre todo tu ángel de la guarda, cuando te ven triste, cuando te ven mal. Por tanto, cuando estés muy mal, cuando estés muy deprimido, cuando lo hayas intentado todo, solo cierra los ojos, relájate, extiende las manos y llama a tu ángel de la guarda y a los guías espirituales que estén en ese momento a tu lado y pídeles ayuda una y otra vez. Ellos, que son ayudantes de Dios, te aman y de verdad que no van a querer verte mal. Pide ayuda a tus guías espirituales. Espero que estos pequeños consejos puedan aliviarte, ayudarte a entender qué es la depresión y cómo poder salir de ella. Sobre todo y ante todo, una actitud positiva es muy importante. Louise Hay, la famosa escritora de libros Usted puede sanar su vida, dijo que la sanación empieza con los pensamientos positivos. Desde que te levantas hasta que te acuestas, cada vez que te venga un pensamiento depresivo o negativo, transfórmalo y cámbialo por uno positivo. Yo sí puedo, yo soy luz, Dios me ama, yo soy lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Esos pensamientos ayudarán también a que salgas de este estado. Muchísimas gracias, 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 gracias. Recordad que está abierto el plazo para poder ser uno de los 50 nuevos alumnos del curso, de la segunda promoción del curso Experto Sanador
del Arcángel Rafael, que empieza el día 22 de junio. Para poder recibir la primera clase gratis y el PDF del diccionario de biodescodificación con todas las dolencias y su mensaje emocional totalmente gratis, puedes enviarme ya un email a albertolajas@gmail.com. Y los que seáis seleccionados, en vez de pagar por el curso a 650 euros, pagaréis solo 100 euros, algo que es totalmente regalado. Pero solo hay 50 plazas. Date mucha prisa, albertolajas@gmail.com. Gracias, gracias, gracias. Por favor, sonríe, sé feliz. Gracias.